Buenos días a todas y a todos. Espero que tengan un excelente viernes. Pues vamos a dar el inicio a esta sesión de atención médica preventiva. Tenemos pues a un experto especialista en todo esto de las prestaciones de ISSSTE, al licenciado Francisco Arturo Luna Cano, que pues se encuentra en el área jurídica del Censo 37 y que nos compartirá un poco más, no solo del tema de la prestación en sí, sino todo lo que implica el tema pues de la prevención de nuestra salud y de cómo pues nosotros desde el sindicato, como desde el ISAPEC, como desde el ISSSTE, pues se tiene que hacer una gran labor y obviamente desde el autocuidado, porque hay que recordar que pues nos tenemos que ser responsables también nosotros de lo que nos toca, de cuidar nuestra nutrición, de cuidar nuestra salud para poder desempeñarnos mejor y para poder tener una mejor calidad de vida. Y pues de parte del maestro José Martín Cano Martínez, secretario general del Sindicato Nacional, sección 37, les envía un cálido saludo y pues les doy el uso de la voz al licenciado Francisco Arturo Luna Cano. Adelante. Hola, maestro Azaer, buenos días a todos los que están presentes. ¿Sí me escucho todo bien? Muy bien, qué bueno. Pues, me gusto de saludarlos a todos. De nueva cuenta me presento. Soy el licenciado Francisco Luna, parte de aquí del jurídico del Sindicato de Salud. Y pues hoy vamos a hablarles de un tema. Bueno, primero, pues aclarando del tema de la atención médico preventiva. Sí, aclarando que esta es una plática pues para hacer conciencia, para que ustedes les quede clara, como para quienes son representantes sindicales, que divulguen esta información. Creemos que es muy valiosa. Ya en el transcurso de la plática vamos a ir viendo por qué, vamos a ir viendo los datos, para que ustedes pues divulgan y ustedes también lo pongan en práctica con sus familias, en sus casas. Esto con el fin de, pues, tener una sociedad más sana, una sociedad más informada. Y, pues, aclarando que esta plática solamente es sobre la primera de las 21 prestaciones del ISSSTE, que es la atención médica preventiva. A lo largo de las semanas, de los meses, se van a ir dando las demás pláticas por mis compañeros de las demás prestaciones. Entonces, pues, vamos disfrutando de esta primera prestación. Con esta plática que espero no sea muy, pues no hay que hacerla tan tediosa. Para eso, pues me voy a permitir compartir pantalla. Permítame. ¿Ya se ve bien ahí, Dacer? Sí, adelante. Gracias. Ay, perdón. Bueno, pues como les decía, vamos a hablar sobre la atención médica preventiva. Primeramente, pues, ¿qué es lo que señala la ley del ISSSTE, ¿no? Que es jurídicamente de donde emana esta prestación. En su artículo 2, la ley del ISSSTE, de entrada, divide en dos regímenes la seguridad social de los trabajadores, que es en el régimen obligatorio y en el régimen voluntario. Esta prestación, la atención médica preventiva, la ubican tan solo, fíjense ya de entrada, en el régimen obligatorio, es un seguro de carácter obligatorio. ¿Qué significa esto? Pues ahí ya de entrada se le está dando la importancia, ¿no? La importancia a prevenir, a la cultura de la prevención, al hecho de prevenir las enfermedades, pues para tener una vida plena, con satisfacción plena, con un disfrute pleno. Dentro del carácter obligatorio de las prestaciones del ISSSTE, como les decía, se encuentra las de salud, que comprende la atención médica preventiva, la atención médica curativa y de maternidad, y la rehabilitación física y mental. Asimismo, también están los seguros de riesgos del trabajo, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de invalidez y vida.
Esto solamente es a manera introductoria para ubicar dónde va a estar nuestra primer prestación, que como ya les dije, es en el régimen obligatorio. Entonces ya desde ahí se le está dando la debida importancia a esta, pues a este, vamos a llamarlo, pues tiene que ser un hábito. Lo vamos a ver en el transcurso de la plática, que se debe de convertir en un hábito que debemos adquirir, pues todas las personas. Vamos a ver ahorita en qué situación se encuentra México con respecto a otros países, pues para irnos ubicando qué es lo que nos hace falta, en dónde debemos mejorar, quiénes son las personas que con mayor responsabilidad, quiénes con menor, y vamos, es lo que vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 27 y del INE? El artículo 27 menciona que el instituto va a establecer un seguro de salud que tiene por objeto, fíjense ya desde aquí, proteger, promover y restaurar la salud de sus derechohabientes. Para hacer esto, ¿qué es lo que va a realizar? Pues va a otorgar servicios de salud que incluyen componentes de atención médica preventiva, atención médica curativa y de maternidad y rehabilitación física y mental. Entonces ya el instituto de el ISSSTE ya por sí solo ya está otorgando estos servicios en vista de la necesidad que hay de mantener una adecuada salud y no esperar a que llegue la enfermedad. Eso es lo importante de toda esta, va a ser lo importante de toda esta plática, y es lo que trae consigo esta prestación. O sea, esta prestación por sí sola se define fácil, ¿no? Lo podemos definir aquí en tres renglones, pero el punto es todo lo que lleva, todo lo que hay que hacer, toda la conciencia que hay que despertar para que todo mundo prevengamos enfermedades. Primeramente, entonces, hay que definir lo que es la salud. La salud no solamente es la ausencia de enfermedades en nuestros cuerpos, sino es un estado completo de bienestar. Pero ese bienestar, como les decía, no solamente es físico, no solamente es levantarse y decir, me siento bien, no me siento, o sea, más bien es decir, no me siento cansado o no me siento enfermo, no, sino que es algo que va más allá. Es un estado que conlleva el bienestar físico, mental y social de las personas. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud que puso desde 1946. Entonces, pues es lo mismo como decir, como si una persona dijera, oye, ¿cómo estás? Y que te digan, pues aquí sobreviviendo. Pues no, yo creo que no se trata de sobrevivir, sino de vivir la vida, ¿no? Vivir el momento. Es lo mismo en la salud, no se trata solamente de sentirse bien, de sentirse no enfermo, sino de sentirse pleno, de tener una satisfacción, de gozar tu vida. ¿Qué es lo que te permite gozar tu vida? Tener una salud física, una salud mental y una salud social. Entonces, por eso es que la salud está compuesta de diferentes aspectos. Tenemos el aspecto subjetivo, como ya les dije, es tener un bienestar físico, sentirse bien, sentir tu cuerpo pues en plenitud, sin ningún tipo de molestia, algo que le impida su funcionamiento, tener una buena mentalidad, buenas ideas, tener esa salud mental que te permita ver las cosas pues de la mejor manera, tener buena actitud, verle el lado bueno a las cosas, y pues el bienestar social, que es poder convivir con las personas, saber que tienes amigos pues que te respaldan y que tú tienes esa facilidad de lugar al que llegas, pues entrar en un buen ambiente. Y asimismo están los aspectos objetivos de la salud, que son la capacidad de funcionamiento, que todos nuestros sistemas estén al 100%, que nada, ninguna molestia, como les decía, nos impida realizar nuestras actividades cotidianas, y no solo las cotidianas, sino más, dar ese plus que nos permita pues disfrutar la vida, ¿no? Y por los aspectos sociales, somos personas que estamos forzosamente obligados a vivir en sociedad.
¿no? Si bien es cierto, pues la persona, la familia es el núcleo de la sociedad, pues la sociedad en general es importante para sentirnos bien, para pues desahogarnos, mantener nuestras relaciones, y eso también creo que muchas veces nos levanta y eso mismo nos hace pues poder realizar nuestras actividades en nuestro trabajo de la mejor manera, tener esa posible esa adaptación al lugar al que vayamos para realizar nuestras actividades sociales y laborales pues de la mejor manera, ¿no? Luego, ahora sí ya entramos un poquito ya en la materia. ¿Qué es en sí? Como les decía, ¿qué es la atención médica preventiva? Pues son todo aquel conjunto de medidas que van destinadas, como ya les dije, no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad. Sino que se debe, lo que hace la atención médica preventiva es reducir los factores de riesgo, pero no solo eso, sino también, pues bueno, si ya se detectó algún tipo de enfermedad, es detener su avance. ¿Para qué? Para que las consecuencias no sean pues tan graves, ¿no? Que de alguna manera, pues si bien es cierto, exista una enfermedad que tengamos, que se pueda vivir con ella. ¿Esto cómo se va a lograr? Pues primeramente detectando por medio de las estrategias de la atención médica preventiva, detectando primero si estamos sanos o no, y esto cómo es también, pues a través de campañas, ¿no? Campañas que los gobiernos, ya sean federales, el federal o los gobiernos locales, llevan a cabo para disminuir los factores que nos llevan a poder tener una enfermedad. Ahora, por ahí existe una clasificación de las medidas preventivas. Existe la prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Pues son las medidas que van orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o un problema de salud. ¿Cómo se previene esto? Pues mediante el control de los factores que causan las enfermedades o los factores que predisponen a una persona o condicionan a una persona a tener una enfermedad. Son todas las campañas que conocemos, campañas contra el alcoholismo, contra el tabaquismo, contra el cáncer, ahora la que tenemos más recientemente, que posiblemente pues, hayamos fallado o no, es volviéndose parte de la cultura laboral, perdón, de la cultura general de la sociedad, pues la prevención, el uso del cubrebocas para prevenir los contagios de COVID. Entonces, esa es la prevención primaria, tiene como objetivo disminuir la incidencia de la enfermedad. Ya les dije, lo del tabaquismo, lo de la prevención del VIH, lo del uso de los preservativos. Son todos esos programas que van acompañados de capacitación, programas educativos, que nos enseñan cómo se transmiten las enfermedades, cómo se pueden prevenir. Están los programas del dengue para también prevenir la formación de estos, los nidos de los mosquitos, ¿no? Y luego no estemos ahí todos picoteados por mosquitos de dengue. Y pues ya saben, las campañas que toda la vida hemos tenido de la prohibición de las bebidas embriagantes y del tabaco a menores de edad. Después tenemos las medidas preventivas secundarias, la prevención secundaria. Esta está destinada al diagnóstico temprano de la enfermedad. Es decir, no existen todavía manifestaciones clínicas, pero sin embargo, pues ya se pudo haber detectado que existe enfermedad. Por lo tanto, pues se hace en sujetos que aparentemente estamos sanos. Todo este tema no tiene únicamente que ver con la apariencia física. ¿Cuántas personas conocemos que físicamente se ven bien, se ven saludables, se ven atléticas, pero dentro tienen un problema que pues, ni ellos han notado aún y nadie a simple vista se los nota? Por eso es que se debe de realizar siempre estas atenciones, porque hay problemas silenciosos que no vemos hasta que ya los tenemos encima y bien desarrollados. Por eso es que, ¿qué es lo importante en la prevención secundaria? Pues es el diagnóstico temprano y la captación oportuna, y también va de la mano con dar un tratamiento adecuado. Todo esto es esencial para el control de la enfermedad. Acuérdense, aquí lo ideal es aplicar las medidas preventivas en la fase preclínica.
cuando el daño al organismo no está avanzado y pues los síntomas aún no son aparentes. Esto es importante cuando se trata, sobre todo ya sabemos, de enfermedades crónicas, y lo que se pretende es reducir la prevalencia de la enfermedad, como les decía, que se pueda hacer más llevadera la enfermedad y vivir con ella sin que te cause los problemas que te pudiera causar, pues habiéndola descuidado o ni siquiera habiéndose dado cuenta de que exista. Un ejemplo de estas pues es el tratamiento de la hipertensión, realizando los controles periódicos y el seguimiento al paciente. ¿Para qué? Pues para monitorear la evolución de la enfermedad y detectar las posibles secuelas que esta pueda traer. Y por último, pues tenemos la prevención terciaria. ¿A esta qué se refiere? Son las acciones relativas a la recuperación. Una vez que pues, la persona ya se le detectó la enfermedad o ya la sufrió, o la lesión, el problema, una vez que el problema ya fue, ¿a qué se refiere esto? Pues a tratar la recuperación, la rehabilitación física, a dar un adecuado tratamiento que haga esto con el fin de que la enfermedad no regrese. ¿Qué es lo que se busca? Es minimizar el sufrimiento causado por haber perdido la salud. A eso se refiere esta prevención terciaria. Se tiene que facilitar la adaptación de los pacientes a problemas incurables y contribuir a prevenir o reducir, como ya les dije, reducir al máximo la reincidencia de la enfermedad. Por ejemplo, pues cuando una persona tiene una lesión y se le retira un yeso, que hay que atender la recuperación, no se le quita el yeso y ya que se vaya a su casa, sino se debe darle ese seguimiento para que no recaiga en el problema de salud que tuvo. Entonces, derivado de esto, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? La prevención es importante, es sin duda la mejor arma para prevenir es adoptar hábitos, buenos hábitos y modos de vida saludables. En esta adopción de buenos hábitos y modos de vida saludables, ¿quién va a intervenir? Vamos a intervenir todos. No es una tarea solamente del ISSSTE, del gobierno, del gobierno federal, de los gobiernos locales. No es que porque los de desarrollo social, los del ISAPEG, los del ISSSTE me trajeron un programa y está muy bonito y a lo mejor pudiéramos caer en la crítica de está bien armado esto que el otro, le falta aquí, le falta allá. Más que eso, es un trabajo de todos. El gobierno te facilita los instrumentos, pero uno es el que debe de tener la iniciativa, uno debe de tener el interés de por sí, por uno propio, adoptar nuevos hábitos. Esa es la clave de todo esto. Uno decide cómo va a vivir, entonces, y no se trata, como les decía, solo de sobrevivir, sino de vivir plenamente, con una buena salud que uno mismo se va construyendo a base de la construcción de buenos hábitos. Fíjense, de los 35 millones de muertes que se calcula que se producen cada año debido a enfermedades no transmisibles, cerca de 15.8 millones, es decir, lo que representa un 40% de esos 35 millones, casi la mitad, 40%, son muertes prematuras que pudieron ser prevenibles, como los ataques al corazón, los accidentes vasculares o cerebrales y la diabetes o el asma. Entonces, no solamente cuando pensemos en este tema hay que pensar en la muerte, ¿no? Sino hay que pensar en toda la vida que vamos a llevar con estas enfermedades. Sabemos cuántos niños y cuántos adultos jóvenes pues no padecen de alguno de hipertensión o de algún tipo de cáncer. Entonces no hay que pensar solamente en el final o en, pues estamos jóvenes, no nos va a pasar. O hacemos ejercicio, no nos va para todos los días. Porque acuérdense, es un conjunto de cosas, no solo es el ejercicio, es la alimentación, la salud mental, un adecuado ejercicio también. Y como ya vimos las medidas preventivas, es, bueno, ya tuviste la enfermedad y todo, ya no es, ya salió el problema, sino seguir atendiendo. Entonces es pensar en todo eso, en el seguimiento
después de haber padecido algo, no dejarlo a la ligera. Acuérdense también otro dato, es que se calcula que hay 43 millones de preescolares obesos o con sobrepeso. Entonces hay que pensar en dos cosas. Primeramente, pues en lo que esto significa, lo que trae de riesgo para la salud del niño. Y no solo eso, también los costos, lo que cuesta tratar a una persona que ha descuidado su peso. Más si estamos hablando de niños, pues entonces es tratar a una persona desde una edad muy, muy temprana y llevarla durante toda su vida. Por eso aquí lo que siempre vamos a estar insistiendo mucho en la cultura de la prevención y la cultura de crearnos buenos hábitos de manera voluntaria, viendo por nosotros. Y pues a eso hay que sumar que los países en desarrollo pues son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque se suman otros factores, como son, a lo mejor, les digo, no, pues el gobierno no solamente es la falta de políticas públicas, no solo es la falta de infraestructura, de inversión. O sea, además de eso, se le suma pues la pobreza extrema, el impedimento para, a lo mejor, para consumir alimentos sanos, la falta a lo mejor de espacios públicos para ejercitarse. Entonces hay que considerar todo eso y ir construyendo poco a poco esta vida sana con los medios que tenemos, pero lo principal es que uno tenga la voluntad y la disposición para hacerse de nuevos hábitos. Sí, entonces vamos a pasar rápidamente para ver, les decía, para ver cómo estamos aquí en el país, con datos que tiene la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ya sabemos, esta es una organización internacional que se encarga de crear políticas que mejoren la vida de las personas. ¿Cómo crean estas políticas? Pues en base ahora sí que valga la redundancia, a base de datos de diferentes temas. En este caso, pues ya sabemos, vamos a tratar el tema de las estadísticas de salud. Estas son datos obtenidos a partir de una base de datos actualizada al 3 de octubre del 2019. Fue hace 2 años y cacho, bueno, se cumplen los 3 años, hace 2 años de esto, pero creo que nos puede dejar bien parados donde estamos, ¿no? Primero vámonos en México al gasto general en salud. ¿Qué incluye el gasto general? Se refiere a la prevención, curación, rehabilitación, terapia y los tratamientos, ¿no? En este punto, si se fijan, México tiene un gasto en salud general de $1,138 per cápita, es decir, por persona, ¿no? El promedio, el que está mejor promediado internacionalmente, pues es Estados Unidos, con un gasto en salud de $3,992 por persona per cápita. Es, pues fíjense, casi 10 veces más lo que Estados Unidos gasta en salud. Ah, no, allá a lo mejor ellos tienen la desventaja, pues creo que ellos tienen mucha comida chatarra. Entonces, si se fijan cómo por más que un país gaste, pues no significa que las personas van a estar al 100% en este tema. Ahí volvemos al punto que es cuestión voluntaria el hecho de agarrar estos hábitos buenos, ¿no? Nuestro país pues apenas está ubicado por encima de países como India, Indonesia, China, Colombia y Sudáfrica, que invierten en salud pues igual poco menos de esta cantidad. El gasto en medicamentos. En el gasto en medicamentos incluye los medicamentos recetados, la automedicación y los administrados en los centros de salud. Igual, Estados Unidos promedia internacionalmente un gasto en medicamentos de $3,992 per cápita. En México, el gasto en México es del 22.7% de su gasto en general de salud. El 22.7% lo destina en el gasto en medicamentos. Y por su parte, pues Dinamarca es de los países que menos, bueno, nosotros primeramente
Somos, fíjense, somos de los países que más invertimos en industria farmacéutica, así como Rusia, Hungría, Letonia, Grecia, Eslovaquia y Lituania. Y todos estos países, pues, nos alejamos de quien menos invierte en medicamentos, que es Dinamarca, con un 6% de su gasto total en salud. Pues a lo mejor ellos lo que sí tienen es una muy buena salud y por eso no ocupan de tanta medicina, ¿no? Yo quiero pensar. También no todos los datos, pues, son a simple vista buenos o malos. Habría que analizarlos más a fondo. Ahora, del personal médico. En México hay 13.5 egresados de esta carrera por cada 1,000 habitantes. A eso, pues, hay que saber, ¿no?, lo que le cuesta a un estudiante de medicina salir, los años que tiene que prepararse. Entonces, a nosotros nos colocamos entre los países con mayor cantidad de egresados. Aquí solamente estamos hablando del personal médico egresado de las escuelas de medicina, con 13.5 egresados por cada 1,000 habitantes. Eso por el personal médico. Por el personal generamos, nosotros egresamos 15 por cada 1,000 habitantes, poquito más de enfermeros que de médicos. Apenas nosotros superamos a quien tiene el número más bajo, que es República Checa, con 14 por cada 1,000 habitantes. Y donde más egresados hay es en Suiza, con 101 graduados. Imagínense, Suiza con 101 graduados, pues está, nos doble, ¿no? Pues nos lleva 10 veces, nos eleva 10 veces el número. Esto son el número, acuérdense, de egresados del personal médico y de enfermería. Ahora vamos con el personal médico y de enfermeras que están ya en el ejercicio de la profesión. Acuérdense, pues todo mundo, bueno, están personas que estudian, pero no necesariamente ejercen, ¿sí? Aquí vamos a hablar de, entonces, México cuenta con apenas con 2.4 doctores y 2.9 enfermeros por cada 1,000 habitantes. Esas son las cifras, igual son un poquito más de enfermeras y enfermeros. Quien lidera esta lista es Austria, con 5.2, igual, por cada 1,000 habitantes. Y en cuanto a médicos, y en cuanto a enfermeros, Noruega es quien tiene en el servicio 17.8 enfermeros y enfermeras, igual por cada 1,000. Pues sí, sí estamos algo lejos, ¿no?, de ambas cifras, más de los enfermeros y enfermeras. Ahora, el otro eslabón de esta actividad de salud, de este servicio, pues es el paciente, ¿no? Esta cifra es importante, va de la mano con la cultura de la prevención. Los pacientes, pues ya saben, son los que el servicio se conecta entre el médico y el paciente por medio de la atención, por medio de las consultas, de las citas, de las revisiones. En este rubro, Corea es quien tiene el número más alto, con 16.6 citas, visitas al médico al año, 16.6. Espérame, porque aquí me estorba la... No se me vaya a estar escondiendo un número. Ahí. No, 16.6. Nosotros estamos apenas, fíjense, un poco arriba de Costa Rica y Colombia, pues países, pues, centroamericano y sudamericano, con 2.8 visitas al año por persona. Y pues yo creo que estas visitas son a lo mejor... porque, bueno, aquí está, se incluyen visitas clínicas a hospitales y consultas domiciliarias de medicina general o especializadas. Aquí está todo tipo de asistencia del paciente al médico. Entonces, pues fíjense, ni siquiera lo que podemos analizar de aquí es que a lo mejor ni siquiera se trata de citas voluntarias, sino solamente de citas por cumplir con un programa o porque ya se tiene la enfermedad encima. Entonces, pues hay que ir checando esa parte. Ahora, ya respecto a, ahora sí, la tarea del gobierno, que la tarea del gobierno, pues, ¿qué es la infraestructura, no? En México, ¿qué es lo que ofrecen las clínicas, los hospitales, la disponibilidad que hay? Ahora, ¿se acuerdan con lo del COVID, cómo estábamos con la disponibilidad de las unidades de salud, con que no había camas? Bueno, siempre escuchamos esto, ¿no? Yo creo que haya o no haya COVID, solamente con lo del COVID se hizo más problema, pero creo que siempre hemos escuchado.
En México hay 1.4 camas por cada 1,000 habitantes. Estamos arriba de India, que es de los que menos cuenta, con 0.5 camas por igual por cada 1,000 habitantes. Y pues nuevamente un país de Oriente lidera, de Asia, Japón, con 13.1 camas. Entonces fíjense, no nos gana con 13 veces el número de camas. Les decía, esto lo batallamos hasta que tuvimos encima la pandemia, lo vivimos más, con la falta de camas, falta de lugares, cuántas quejas no hubo. Que igual, bueno, sabemos que como, bueno, a lo mejor muchos aquí médicos, mejor que yo, mejor que varios que no lo somos, saben cómo funcionaba el COVID, pero creo que en parte, mucha parte de todo esto sí tuvo que ver con con la falta de sentido de la prevención, ¿no? De no hacernos chequeos, de a lo mejor sentir una gripita, una tos y decir, no, pues es que me dio el aire, es que me bañé con agua fría y ahorita en tiempos de frío, pues no. O es que, no, es que me canso mucho y yo así soy. Pues pensar así no, y no atender mejor el problema, realizar una prueba para mejor descartar, es parte de la prevención. Bueno, ahora se meten estos datos, los escáneres de tomografía computarizada, porque sabemos la importancia de estos aparatos, ¿no? La capacidad que tienen para detectar, pues, un abanico muy grande de condiciones de los cuerpos, de las personas. Por eso es que se metió así muy, muy rápido estos aparatos, estos escáneres. Igual, México cuenta con 1.2 escáneres por cada 1,000,000 de habitantes. Fíjense, 1.2. Solamente superamos a Colombia, que tiene uno solo por cada 1,000,000. Y igual otra vez, Japón cuenta con 111 escáneres por cada 1,000,000 de habitantes, ¿no? Están muy arriba ellos. Esta es la parte gubernamental, ¿no? Que igual nosotros, ¿cómo podemos contrarrestar estas cifras que en las cuales nos vemos desfavorecidos, perdón, en comparación con otros países? Pues ya lo sabemos, ¿no? Checándonos de manera más constante, llevando igual una buena vida y no dejar pasar por alto síntomas o problemas, que no hacerlos menos, ¿no? Sino siempre acudir a nuestras revisiones médicas. Creo que por ahí se recomienda dos visitas al año o algo, pero es lo mínimo, es lo recomendable mínimo. Tú puedes ir, uno puede ir más veces, eso no te impide. Otra máquina importante es el equipo de mastografías. Igual es el número por cada 1,000,000 de habitantes. Polonia está abajo de nosotros con 9.6 equipos por cada 1,000,000 de habitantes. En México contamos con 10, y pues Estados Unidos, quien duplica estas cantidades, es quien lidera la lista en quien tiene mayor número de equipo de mastografías. Igual creo que también hay técnicas para estarse checando, a falta de estas máquinas, pues obviamente no es lo mismo, el mismo resultado, pero creo que sí hay técnicas para darse una idea o estar ahí al pendiente de qué es lo que uno trae, qué es lo que uno se va observando todos los días, o no sé si cada 15 días, una vez al mes. Ahí a lo mejor ya los doctores me están contestando, doctores y doctoras. Y bueno, todo el personal médico, enfermeras y enfermeras. Entonces, y por último, la obesidad. Pues no estamos tan hasta abajo, no somos desde los últimos lugares. La población total, aquí lo que se contó es la población total mayor a 15 años que sufren de obesidad. Chile es uno de los que tiene más, o el que tiene más, con 74.2% de su población mayor a 15 años que padecen obesidad. Nosotros estamos con un 70%, pues tampoco es algo de lo que enorgullecerse, ¿no? Y de los países que menos cuentan con obesidad son Indonesia, con el 25.9% de sus habitantes mayores a 25, y Japón con el 25%. Ahí luego que decimos, no, pues es que la constitución física de ellos es diferente, y no, pues yo creo que más bien son los hábitos, o no, es que nosotros somos de huesos gruesos, ¿no? Creo que mucho tiene que ver los hábitos, ¿no? Son países orientales que tienen una cultura completamente diferente, no se compara con la nuestra.
Y bueno, ahora nos vamos a un poco de parte positiva. Aunque no lo creamos, en el tabaquismo y el alcoholismo no estamos tan mal como pareciera ser. Igual, habitantes mayores a 15 años que fuman diariamente, México cuenta con el 7.6%. Indonesia, fíjense, ahí lo que son las cosas. Indonesia, ahí sí nos gana con el 39.9%. Pues no estarán obesos, pero estarán pues enfermos, ¿no? Con muchos, a lo mejor, problemas respiratorios. Igual, habitantes de 15 años, mayores a 15 años que consumen alcohol, nosotros consumimos 4.4 litros anuales, es un promedio. Lituania es quien lidera la lista con 12.3 litros anuales. Entonces, pareciera que tampoco es que lo festejemos, pudiéramos estar mejor. Acuérdense que también esto no se trata a lo mejor de eliminar ciertos aspectos, solamente de controlarlos también, de tener un consumo responsable. Cada quien sabe sus capacidades, cada quien sabe hasta dónde puede llegar, pero lo importante es la responsabilidad, tener consumos pues responsables, ¿no? A lo mejor no se puede eliminar la... Hay quien no pueda de manera así de tajo, pero sí se puede, si antes, lo que siempre hemos platicado, si antes te tomabas el fin de semana 12 cervezas, puedes bajarle a 6 y así te vas. Llevarla tranquila, ¿no? Como decimos. Otro punto importante es el cáncer. El cáncer, la OCDE arroja estos números. Muertes por cada 1,000 habitantes, México cuenta con 120. Mientras que el mayor tiene muertes por cáncer es Hungría con 275. Pues también no estamos tan mal, si se fijan. Pues ahí les digo, es cuestión de analizar los números, ver todos los aspectos que influyen en estos datos y estar analizando qué es lo que está pasando. Entonces, con todo esto, ya nos hacemos una idea de en dónde estamos parados, hacia dónde podemos ir, qué es lo que podemos hacer por nosotros mismos. Solamente era con este afán de demostrar los números, les digo, con actualización al 2019, para ver dónde estamos parados. No creo que haya cambiado mucho la cifra, ¿no? En 2 años no creo que se mueva mucho. Aparte, pues ya saben, pasó lo del COVID y creo que a lo mejor eso nos pudo haber llevado, fíjense, hasta que no tuvimos una pandemia encima, a lo mejor eso nos pudo haber llevado a cambiar ciertos hábitos, ¿no? Hay que ver ya, hay que revisar las estadísticas, a lo mejor en unos 3 años más, unos 2 años más, ya que salgamos de esto, a ver cómo se movieron. Entonces, derivado de esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros, tanto el ISSSTE, el gobierno por medio del ISSSTE, como nosotros como organización sindical? Y aquí es donde van a entrar todos los comerciales para que ustedes los repliquen y se haga una muy grande difusión. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, primeramente, como sindicato, lo que hacemos es... Tenemos incluso ya certificado un programa que se llama Programa de Bienestar Físico e Integral. ¿Qué es lo que hacemos con este programa? Pues contribuir al desarrollo integral físico, mental, espiritual y social de las y los profesionales de la salud, pero no solamente de ellos, sino también de sus familias. Lo que nosotros hacemos y a quien tenemos a la mano es a los trabajadores, para plantarles la semillita y que ellos a su vez vayan y repliquen en sus familiares y amistades lo que ven, lo que nosotros les transmitimos. Para nosotros contribuir a este desarrollo integral de las personas, que es nos hacemos llegar de diferentes programas, como es el reto 63 días. Este reto pues va dirigido igual a todos los profesionales de la salud, que va incluido de videoconferencias, de nutrición, de psicología, de coaching, de activación física. Por medio de las videoconferencias se dan, ¿cómo se llama?, megaclases. Hemos hecho clases de zumba, de boxing, de TRX, de yoga, bueno, de diferentes cosas, creo que capacitaciones de nutrición, con personas especializadas, nutriólogos, entrenadores,
con todo esto? ¿Qué es lo que, en qué consiste también? Pues en estarnos midiendo, ¿no? En estarnos midiendo, pesando, se hace un tamizaje inicial, un tamizaje final, igual, de la misma manera, para ver dónde estamos parados, para ver qué tan bien o qué tan mal estamos, para ver dónde tenemos que apretar. Y pues, igual el tamizaje, les digo, se hace al inicio, después se dan las indicaciones en base a los resultados que arroja cada persona, de dónde, por dónde te puedes ir para mejorar tu estado de salud. Y eso es lo que incluye estos retos. También tenemos las jornadas deportivas, que son las actividades donde se practican pues, disciplinas como básquetbol, fútbol, voleibol. ¿Y qué tiene como fin esto? Pues promover el deporte, ¿no? Promover que las personas se estén moviendo, que estén compitiendo de manera sana y también aprovechando pues, que haya una integración con todo el personal del ISAPE. Que haya una competencia sana en la que todo el mundo conviva y pues así fomentar, ¿no? El trabajo en equipo y la integración. También tenemos el campeón de campeones, que una vez que se, creo que quedan los campeones de cada jurisdicción, pues se enfrentan entre ellos. Les digo, esto es nada más con el único fin de mover la convivencia entre los trabajadores. Tenemos también las caminatas familiares, que eso va de la mano de la familia, pues se establecen trayectos en los cuales pues las personas, los trabajadores van conviviendo entre ellos y llevan a sus familias igual para, ¿cómo se dice?, para replicar estos hábitos, para plantar en los hijos, hermanos, hermanas, tíos, padres, esta nueva cultura que estamos tratando de poner aquí en el ISAPEC, va relacionado también con la nueva cultura laboral, ¿no? Las personas cuando están sanas mentalmente, físicamente, eso hace que, pareciera que no, pero sí hace que se cree un clima laboral mejor. También tenemos las rodadas ciclistas, que son igual recorridos en bicicleta, y las carreras atléticas, acuérdense que son para festejar en el mes de octubre el Día del Trabajador de la Salud, con modalidades de carreras de 5 y 10 kilómetros, igual se escoge un lugar determinado, una ruta, y al final pues se hacen actividades igual que van centradas a la activación física, ¿no? Entonces, bueno, el sindicato por su parte pues tiene estos programas, este nuevo programa de bienestar físico integral. Como ya les decía, uno pone las herramientas, ustedes repliquen esto con sus compañeros. Uno pone las herramientas, aquí el detalle está en que las personas tengan la voluntad de tomarlas y hacer un cambio en su vida, un cambio en su salud. Con todo esto, ¿qué es lo que conseguimos? Pues como ya les decía, todo está relacionado. Lo que se pretende es disminuir el ausentismo por enfermedad. A lo mejor aquí está, pues así, tal cual, disminuir ausentismos por enfermedad, pero todo eso conlleva más cosas. No solamente porque la parte patronal quiera tenerlos ahí metidos al 100, no, pues también hay que verlo por el bien de uno, ¿no? Porque uno cómo se siente, si de por sí el trabajo por sí mismo es cansado, es estresante, y a eso todavía tener que realizar tu jornada, pues con algunas molestias, luego lo que sabemos es, solamente son molestias derivadas de la desidia, ¿no? Entonces, hay que ayudarnos a nosotros mismos y de por sí a lo mejor el trabajo no, pues tenemos, batallamos con determinadas cosas, pues por lo menos hay que ir a batallar solo con eso, no solamente llevando cuestiones de fondo que como enfermedades, ¿no? Padecimientos que podemos prevenir. Que se busca también tener una comunidad productiva que garantice un desarrollo personal e institucional, y de la sociedad. Igual, una persona sana va a funcionar en su trabajo, va a funcionar en su familia y va a funcionar en la sociedad. Aún así, pues, personas que me digan, no, es que yo no tengo muchos amigos, yo no acostumbro salir. Bueno, pues quiéranse sentir bien con ustedes mismos, que puedan estar en sus casas a gusto, que vivan, como les decía, plenamente su vida, no solamente sobrevivan. Otra cosa que se busca con todo esto es fomentar un estilo de vida saludable, igual a través de la buena nutrición, de moverse, de revisarse, como estaba por ahí la campaña de gobierno,
Muévete, ¿qué? Muévete, revísate y... No, no me acuerdo qué otra cosa, pero es todo esto, esas tres palabras. Y lo que hemos venido diciendo, crear hábitos saludables entre los trabajadores de la salud, del ISAPEG y toda y su familia. Que no se quede en la plática, no hay, acuérdense, no hay que estar, no hay que dejarlo pasar. Todo esto, pues igual va, lo que va a generar es un mejor clima laboral. Creo que las personas estamos más de buenas cuando estamos sanos que cuando estamos con alguna molestia. Por su parte, pues el tema de la prestación, según la ley del ISSSTE es esto. En su artículo 34, la atención médica preventiva incluye programas como atender el control de enfermedades prevenibles por vacunación, el control de enfermedades transmisibles, los programas de autocuidado, y detección oportuna de padecimientos, la educación para la salud, es decir, las capacitaciones, los programas de combate a la drogadicción, al alcoholismo y el tabaquismo, la salud reproductiva y planificación familiar, creo que aquí también nos falta mucho de eso, la atención materno-infantil, la salud bucal también. Si no vamos al médico a que nos cheque, que nos chequen la presión, que es algo que a lo mejor no molesta porque nada más te, pues te ponen ahí algo en el brazo, yo no recuerdo los términos, pues menos vamos a ir al dentista. Tantas personas que les miedo y tenemos que sufren de incomodidad de estar, que te están abriendo la boca, que se están metiendo un aparato, un instrumento. Creo que ahí estamos peor, ¿no? No había estadísticas en salud bucal, pero no, a lo mejor no quisiéramos verlas. Bueno, la educación nutricional, eso es importante, acuérdense que tenemos un grado muy alto de obesidad. La salud mental, pues también es importante, no solo es el cuerpo, es también la mente. La atención primaria a la salud, el envejecimiento saludable, acuérdense, no es sobrevivir, es vivir, incluso llevar una vida para las personas que se jubilan. Es una vida, es un comenzar. Muchas personas ya lo ven como el final de su vida. Yo creo que más bien es el inicio de una vida nueva y una vida que debe ser llevada de manera saludable, sana. Y pues la prevención y rehabilitación de pacientes con capacidades disminuidas. Lo que hablábamos de la atención terciaria. Entonces, todo esto, estas fracciones de este artículo, es lo que engloba pues toda esta plática que espero les haya servido. Ustedes son más expertos que yo en este tema, muchos de ustedes son personal pues médico o fueron personal médico de la rama médica y paramédica, entonces saben mucho más que uno. Aquí lo importante pues es la voluntad de estar, y que le digo, es esa voluntad que va encaminada únicamente a ustedes. Nadie más va a sufrir las consecuencias o va a gozar de los beneficios de esos buenos hábitos más que ustedes mismos. Dale, entonces, pues hasta aquí sería mi participación. Espero les haya gustado, no los haya aburrido mucho y que les hayan servido los números pues para hacer un poquito de conciencia de dónde estamos parados y cuáles son las áreas de oportunidad. Pues muchas gracias a todos y les decía, les repito, más adelante se van a dar las demás prestaciones, nos vamos con calma. Mientras nos quedó más que hacer, tratar de hacer conciencia en ustedes y que ustedes lo hagan en sus familias. Pues muchas gracias. Listo, maestro Lazaev. O Edgar. O el que esté por ahí. Gracias al licenciado Francisco Arturo Luna Cano por su aportación en este primer momento de las prestaciones. En la sesión pasada fueron las generalidades de las 21 prestaciones del ISSSTE. Hoy comenzamos con esta de atención médica preventiva. Ya nos compartió algunos datos y información valiosa que podremos replicar si somos líderes sindicales, pues que podemos con todos nuestros trabajadores que tenemos en nuestras unidades, y si son pues nuestras compañeras, compañeros trabajadores, pues también poderlo ubicar y también poderlo replicar pues con nuestros compañeros de nuestras mismas áreas, ¿no? Porque al final, como lo comentó el licenciado Francisco, la importancia es el autocuidado y la responsabilidad de uno mismo. Ahí, aquí están, y les vamos a ir platicando las diferentes prestaciones, pero también la responsabilidad de cada uno en cada una de estas. Y pues por ahí les comparten en el chat de la encuesta de satisfacción.
Yo creo que va a sacar puro 10 el licenciado Arturo, pues que estuvo muy interesante su plática. Y pues de parte del maestro José Martín Cano Martínez, les agradecemos su asistencia. Y también los invitamos a el 14 de marzo, comienza el reto 63 llamado Conexión. Y ahorita en redes se encuentra la imagen de publicidad para que en algunos días posteriores se va a comenzar con el tamizaje y que las y los trabajadores se sumen a esta parte de tener una vida con mayor calidad. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Buen día. Gracias, maestro. Buen día.